Amigos, ¿qué tal? Este día venimos otra vez de pesca. Esta vez nos vinimos solos. Trataré de sacar unas especies de buen tamaño este día. Esperemos se den. Es un día soleado. Nos vinimos temprano a la pesca. Hay buen aire. Y es un lugar que tenía bastante tiempo que no venía, que no visitaba. Aquí por lo general se dieron en su tiempo capturas de muy buen tamaño. Esperemos que este día se logre alguno. Un popper de Yosuri vamos a lanzar. Es de buen tamaño, alrededor como unos 12 centímetros. Hay un poquito de oleaje en esta área. Cuando hay oleaje, comúnmente se usa hurricanes de muy buen tamaño para que el pez lo logre observar y así atacar. Vamos a ver si con este popper, que va a hacer bastante movimiento en el agua arriba, lo detectan los pescados. Vamos a lanzar. Bueno, no quisieron con el popper, vamos a intentarle con pacientes grandes. Este es un paciente también grande, como de 12 centímetros, de la marca Strike King, modelo Sexy Dao. Vamos a ver si se dan capturas. Otro ataque. Está muy pequeñito ese paro. Trata de defender ahí su territorio. Esas piedras que están ahí. Se agarró el parguito, señores. Se los voy a mostrar. Está chiquito. El pargo es muy, muy territorial, es el pargo, miren. Parguito, unos 400 gramos. Vamos a liberarlo, está pequeño. Adiós, perrito. Un pargo, este pargo sí está muy bueno, señores. Este pargo sí está muy bueno, señores. Este pargo sí se va a la cazuela. Este pargo ya hace alrededor de unos 700 gramos. Ya está muy bueno. Espero se haya visto el ataque superficial. Muy buen pargo, señores. Aquí en la región comúnmente siempre va a haber pargos donde hay estructuras, tanto piedras, palos,
siempre va a haber, comúnmente aquí en la región. Ahí me volvieron a atacar. Otra vez, muy pequeño el par. Otra vez. Otra vez el pargo. Otra vez. Hay pargos. Como les vengo diciendo, hay pargos. Hay esa estructura, si se fijan, hay piedras. Ahí está el pargo acechando. El charal, lo que pasa, está acechando ahí. Por la orilla. Hay que hacer lances por la orilla también. Nunca teman lanzar a la orilla. Donde menos se lo imaginan, están los peces acechando. Otro ataque, señores. Está activado ese espacio ahí. No sé si se logra apreciar con la cámara, pero hay bastantes piedras ahí. Por eso es tanto ataque. Ahí se encuentra un buen cardumen de pececitos. Pequeño pargo, señores. Otro pargo pequeño. Igual otro pargo como de 400 gramos. Se liberó. Vamos a liberarlo, señores. Está pequeño. Miren. Liberado. Se vio la captura, señores. Otro pargo. Otro pargo también como de 400 gramos. Vamos a liberarlo, señores. Listo. Otro. Muy bueno, señores. Este sí está como de kilo, señores. Muy buen pargo. Buen pargo, señores. Qué bonito taco. Miren, señores. Muy buen pargo colorado. Ya un kilo, señores. Muy bueno. Se está dando resultados en superficial. Seguiremos. Bueno, amigos. Este día estuvo también tranquilo, pero nos divertimos. Nos dio chance de sacar dos capturas ya razonables, buenas. Y pues liberamos varios parguitos que nos dieron diversión. Ese es el chiste de venir a pescar, divertirse, distraerse, relajarse. Que tengan muy buen día, muy buena tarde. Muchas gracias por seguirnos apoyando y seguirnos viendo. Que pasen buen día, muchas gracias y hasta la próxima aventura.